El entrenador Tite renovó su contrato para permanecer al frente de la selección brasileña hasta después del Mundial de Qatar 2022, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF. La CBF está invirtiendo en un proyecto de largo plazo para garantizar a la comisión técnica 6 años y medio al frente de la seleção. Creemos que la planificación cuidadosa y la ejecución con criterio llevarán al fútbol brasileño a los resultados que esperamos, declaró el director ejecutivo de gestión de la CBF, Rogério Caboclo. Tite es el primer entrenador de Brasil que continúa en el cargo después de una eliminación en la Copa del Mundo desde Cláudio Coutinho en 1978. Entiendo que la CBF nos dio las condiciones para construir un ambiente de unión y profesionalismo extremo y así continuaremos. Es un gran desafío y estamos felices en enfrentarlo, ya enfocados en los próximos juegos y competencias, dijo Tite en declaraciones al portal de la CBF. El coordinador de selecciones, Edu Gaspar, también definió la extensión de su contrato con la Confederación. El próximo gran desafío de la comisión técnica será la Copa América 2019, que se disputará en Brasil. Antes deberán enfrentar amistosos de preparación, el primero contra Estados Unidos el 7 de septiembre en East Rutherford, Nueva Jersey. Desde la llegada de Tite en 2016, Brasil ganó 20 partidos, empató 4 y perdió 2, el último de ellos contra Bélgica, 1-2. En los cuartos de final de la Copa del Mundo. Más noticias en MSN. Israel Castro se retira del fútbol profesional, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 00536. Configuración desactivado. HDHQS de lo. Israel Castro se retira del fútbol profesional. Israel Castro se retira del fútbol profesional. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4:30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3:47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal. 2:30 Promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión. 0:53 Vamos por título internacional, Torres, Milo. Medio tiempo. 1:38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1:25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1:47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo. 0:37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación en medio tiempo. 1:20 Sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0:54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión. 0:53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2:47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3:57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión. 1:3 Siguiente.